Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Vamos a hacer una landing page en Svelte, así que ando aquí echándole pruebas, así que ya les contaré cómo andamos, qué necesitamos, qué vamos a hacer. Y bueno, déjenme, voy a promover acá. Así que, ¿cómo andan? Hola, hola, hola Gabriela Delgado Fuentes. Hola, ¿cómo andan? Vamos a andar acá dándole con todo. Vamos a hacer un poquito de light coding, como me lo habían estado pidiendo acerca de Svelte. Así que voy a hacer. Ya la landing existe, solo que voy a enseñar cómo la hice y la voy a volver a hacer. Solo que tiene un bug, así que la voy a volver a hacer todo desde cero. La voy a subir, voy a hacer el despliegue y todo. Entonces, la idea es que hoy hagamos algo. Así que vamos a estar haciendo un poco de light coding, vamos a trabajar con Svelte. Entonces, cuéntenme cómo se escucha, si el audio está bien, si la música está bien. Así que cuéntenme qué tal, cómo andan. Buenas noches a todos, como les menciono, voy a hacer algo de light coding. Particularmente quiero trabajar la landing page de developer. Entonces, todo bien, vamos a andar acá. Justo estaba pasando tu curso de gestión de dependencias. Ja, genial. El otro día escuché esa canción y ahora no dejo de repetirla. La verdad es que es una de mis favoritas. Es de Prexel.rocks. Muy, muy buena la canción. Así que genial, si alguien la quiere escuchar, ya te les paso el link para que la escuchen, para que la tengan. Es muy, muy buena. Así que cuéntenme qué tal se escucha, qué tal está, para que la puedan ustedes, para poder iniciar realmente. Se escucha genial, perfecto. Entonces, que les cuento, voy a hacer una landing page desde cero. Nuevamente, voy a rehacer la página de mi hijo toda como la hice. Esta página ya existe, o sea, ya está funcionando, solo que tiene un bug. Y algo raro que le pasa es que cuando intento desplegar, me rompe el build. Entonces quiero ver qué pasó. Entonces la voy a volver a hacer, obviamente. Y una vez que la vuelva a hacer, pues voy a explicar todo lo que está acá, ¿no? Entonces vamos a dejarlo todo pro desde este lado. Hola, Oscar, ¿podrías algún día tutoriales de Svelte trabajando con Shadow Road? Claro, voy a estar trabajando un poco más con cosas de Svelte. Así que por acá vamos a andar. En este momento vamos a hacer una landing page y la vamos a desplegar. Es la landing page de mi hijo, de mi bebé, que está por nacer. Así que vamos a calcular el tiempo, entre otras cosas. Así que vamos a arrancar, particularmente. Vamos a empezar. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir preparando todo lo que necesito. Así que vamos a dejar listo acá. Así que vamos a dejar. Voy a entrar a mi GitHub. Así que ahí en mi GitHub voy a dejar todo. Ya voy a conectar todas las pantallas para que podamos ver todo. Y dejemos todo cool por este lado. Lo que vamos a realizar. Así, buenas noches, ¿cómo andan? Avísenles a todos que vamos a hacer light coding con Svelte. Déjenme, les aviso acá en el Discord también de la comunidad. En este momento vamos a estar haciendo un poquito de código en YouTube. Voy a seguir probando audio y todo para ver si me adapto a transmitir en ambos o solamente quedarme en Twitch. Ya saben, Twitch tiene un programa. Esto es más experimental. Esto es más un rato acá compartiendo conocimiento. Así que obviamente andamos acá. Entonces estoy avisando para que hagamos. Y Oscar, ¿cuándo vamos a hacer un website entre todos en un live? Sería chévere. Pues ahorita, Dubán, en este momento voy a hacer un landing. Así que si quieren apoyar en el sentido de mandar pull request, ya ahorita voy a crear el repositorio y les voy a decir todo. Así que vamos a ir dejando todo pro para hacer una landing page con Svelte. Y ese sería el sitio web de mi hijo. ¿Qué pasa? Déjenme, les voy a mostrar a la sección acá donde está todo. Lo que vamos a hacer. Ya existe el sitio developer.com. Este es el sitio web de mi hijo. ¿Qué pasa? Tiene un bug. No sé por qué no lo he podido conectar correctamente. Intento hacer un cambio a lo que viene siendo los días, porque el cálculo del día ya está roto. Entonces, actualizo el repositorio, mando el despliegue y se rompe. Entonces no me permitió actualizarlo. Entonces dije, bueno, mejor enseño cómo la voy a hacer o cómo la hice
Y obviamente con eso también vuelvo a hacer un repositorio nuevo, hago todo, todo desde cero, pero explicando cómo hice este sitio web. Así que vamos a aprender a trabajar con video background, con imágenes, con la inserción, con el grid. Vamos a hacer un cálculo rápido aquí de los días en JavaScript. Obviamente voy a enseñar también cómo despliego en Netlify, así que obviamente vienen varias cosas a lo largo de todo este punto. Y si obviamente quieren colaborar mandando un pull request, mejorando cosas, adelante, eso sí. Siempre va a ser bienvenido. Esta landing page no tiene mucho. Ya, como les digo, ya está construida. Solamente voy a hacer renuevo todo y explicar cada paso. Hay varias cosas que hay que mejorar, así que creo que hay puntos donde ustedes puedan ayudarme mandando pull requests a la página de mi hijo. Y obviamente en un futuro decirle: mira, hijo, aquí están todos los que estuvieron presentes. Aquí está el video cuando la hicimos. Y obviamente ellos fueron los que ayudaron a mejorar tu página web, que desde este momento ya está. Así que saludos a todos los que van llegando. Vamos a hacer un poco de light coding. Vamos a rehacer este sitio web que estamos viendo en este momento. Es el sitio web de mi hijo, Bebeloper, que está por nacer. No son 28 días, quedan menos. Y eso es lo que yo quería cambiar. Quería cambiar la fecha del día estimado. O bueno, la fecha ya el día que está programado. Entonces, obviamente, pues no me dejan, les digo que tengo un problema con el repositorio y con la conexión a Netlify, que siempre, siempre se me rompe. Entonces lo voy a rehacer explicándoles obviamente paso a paso y luego de eso vamos a desplegarlo y mostrarlo todo cool. Así que vamos a darle entonces. Lo primero es voy a crear un repositorio nuevo. Así que me voy a ir acá a crearlo. Ay, no le di dónde era, era New Repository. Ahí vamos a crear un nuevo repositorio. Vamos a ver, vamos a crear ese proyecto nuevo. Lo voy a heredar de un template que yo ya tengo. Yo tengo un template que es de Svelte, Svelte base. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle bebeloper.com para que. Ah, bueno, ya ahí me lo está identificando. Vamos a ponerle bebeloper. Vamos a poner, bueno, descripción no, vamos a hacerlo público, sí. Vamos a trabajar acá correctamente. Bebeloper.com, vamos a ponerle a simple. Svelte site. Entonces vamos a ponerle acá así una pequeña descripción. Vamos a crear el repositorio con el cual vamos a trabajar, que en este caso sería este repositorio que voy a compartirles ahorita a todos ustedes, porque acá es donde vamos a trabajar nuestra querida landing page. Esta landing page la vamos a hacer desde cero con Svelte. Les voy explicando todo lo que tiene. Les voy a explicar qué tiene este base que yo utilizo para mis proyectos. Tengo un base de React y un base de Svelte. Así que con ello vamos a arrancar. Así que obviamente si le quieren poner estrellita al repositorio, ya está ahí compartido para todos ustedes. Y en este momento obviamente voy a empezar a mostrar todo lo que tiene este repositorio. Lo primero que voy a hacer es clonarlo, solo que estoy en Windows. Y algo interesante es Windows que no he podido configurar no he podido hacer mi setup de la terminal. Intenté hacerlo el otro día y no me dejó, así que vamos a aplicar la clásica. Vamos a usar el programa que ya está instalado acá de GitHub, que obviamente está aquí, así que Bebeloper, fácil. Entonces, así no tengo que configurar casi nada de las cosas que tengo ahí. Así que listo, vamos a ver por qué no me sale. Ahí está. Este es el repositorio. Vamos a clonarlo ahí. Sí, perfecto. Y ahora sí, con esto ya voy a poder trabajar con él, porque obviamente es lo que yo necesito trabajar con este proyecto. Así que de momento no vamos a hacer casi nada en consola. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a hacer casi nada en consola? Porque mi consola está rota. No funciona, todavía no la termino de configurar en Windows. Recuerden que yo trabajo en Mac y solo para los streaming me vengo acá a trabajar. Así que obviamente, pues por eso estoy en esta opción desde este lado. Me voy a mover a la carpeta donde está, que en este caso sería la de desktop. No, bueno, no en desktop, no. Me tengo que ir hacia atrás. Tengo que irme a Documents. Tengo que irme a GitHub, a la carpeta. Aquí debe de estar. Sí, listo. CD Developer. Listo. Y lo primero que vamos a hacer cuando nosotros estemos trabajando en un proyecto es instalar las dependencias. Así que lo primero que tengo que realizar es npm install para instalar las dependencias de mi proyecto. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer. Después vamos a analizar todo lo que implica. Y una vez que analicemos todo lo que implica, pues vamos obviamente
a empezar a trabajar nuestro proyecto. Este proyecto ya tiene una base. Esa base nos permite trabajar con ya un mínimo de un sitio en Svelte. Y les voy a explicar un poquito cómo está construido, qué se puede hacer y después vamos a ir construyendo las demás capas que tenemos dentro de nuestro sitio. Así que eso es lo que tenemos presente para realizar en este momento. Así que a darle, si hacemos PR a la cuenta de tu developer, seríamos padrinos. Algo así, Alfonso. Algo así. ¿Le va a hacer algo especial cuando la cuenta llegue a cero? No tengo todavía como algo particular que voy a hacer si llega a cero. Creo que ahí podría hacer un pull request de algo. Yo quiero hacer un live desde el hospital. No sé si me van a dejar. Obviamente, vamos a hacerlo. Hola, Johnny Star. Hola a todos los que andan por acá. Vamos a hacer un poquito de Svelte, les voy a explicar un poquito de varias cosas. Vamos a hacer un poquito de lógica. Vamos a conectar este sitio con Netlify para desplegarlo y lo vamos a conectar a un dominio para que ahora tengamos, obviamente, la información. Así que bienvenidos a todos los que están llegando. Vamos casi a arrancar ya. Estamos instalando las dependencias del proyecto y luego lo que vamos a hacer es realizar el código necesario para tener nuestra aplicación. Y después, obviamente, la vamos a desplegar. Y como todos, tiene cosas siempre a mejorar. Así que en el momento en el que mejoran estas cosas, ustedes pueden siempre mandar un pull request. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento. Ya se tardó un poco estas dependencias. La verdad es que no debe de retardarse tanto, pero estoy en Windows, así que no sé qué tanto podría ser. Rifa de stickers para el día cero. Ya cuando nazca, podamos hacer algo interesante, la verdad. Aunque después de que nazca, no sé si vaya a tener yo todavía oportunidad de continuar con el mismo ritmo de live. Puede que las primeras semanas baje a solo los domingos, pero bueno, ya lo iremos viendo conforme también nazca y estemos acá. En este momento ya se instalan las dependencias, así que todo bien. Vamos a movernos acá a nuestro editor de código y lo que vamos a ver es qué tiene este proyecto. Vamos a entenderlo para que lo puedan ver. ¿Qué pasa acá? Primero nuestro package JSON. Vamos a analizar. Cuando nosotros clonamos un proyecto o inicializamos un proyecto con un repositorio de terceros, pues tenemos que ver de qué va y actualizarlo, ¿no? En este caso, pues vamos a poner acá que ya no es el mismo repositorio, ya cambió, así que vamos a cambiar todo por bb looper, que es el nombre del repositorio, así que obviamente cambiar todo esto. Este le puse acá bb looper, vamos a cambiarlo, bb looper a simple svelte y le ponemos site, ¿no? Y tener las instalaciones de Webpack, tenemos para poder tener nuestro modo de desarrollo, tenemos un formateador con ePrettier, tenemos con ESLint, tenemos la URL del repositorio, tenemos obviamente los keywords, ¿quién es el que lo envía? Mi correo ya cambió, así que cambiémoslo por acá. Bueno, no cambió, simplemente es un alias, pero estoy utilizando ahora el otro. Vemos qué dependencias he instalado. En este caso tengo Babel Core, tengo Polyfy, tengo un Preset M, tengo un Loader. Y esto es para poder trabajar con Svelte y Webpack, así que obviamente requiero estos elementos. Tengo ESLint para pues darme ventaja a la hora de no cometer errores. Tengo también el ESLint para Svelte, para que me detecte algunos detalles en este punto. Tengo HTML Webpack para sacar o convertir el HTML que voy a utilizar para cuando le haga build. Tengo el Prettier. Tengo también Prettier Svelte para que identifique todas las configuraciones necesarias de Svelte. El Svelte Loader que voy a utilizar. Webpack CLI, Webpack Dev Server. Esto es todo lo que necesito para trabajar. Y acá en dependencias, pues lo único que voy a editar es el compilador de Svelte para preparar, obviamente, mi proyecto. Así que desde este lado tengo el package JSON, que es lo primero que ustedes tienen que analizar. Si bien, si alguien se pregunta sobre mis plugins y todo lo que está, mi configuración de Visual Studio Code, al terminar este live ya está disponible mi video que acabo de subir de mis plugins que tengo utilizando dentro de este editor de código. Así que bueno, después lo puedes ver al terminar este live si así quieres. Vamos a ver el Webpack, de qué va, qué tiene y qué está pasando. Así que vamos a darle. Dice Oscar, ¿ya no te gusta Twitch? Los live coding los quiero hacer acá en YouTube y mis charlas, entrevistas las quiero hacer en Twitch. Así que voy a estar intercalándome entre los dos. Quiero ir probando para ver qué tal. Aquí lo que yo estoy haciendo es
Primero voy a traer varios elementos. Aquí estoy trayendo el path require. También voy a utilizar HTML Webpack Plugin, que en este caso voy a subirle un poquito acá a la font para que se vea un poco mejor. Creo que ahí se va a ver mejor. Tenemos también ya aquí en nuestra configuración, vamos a tener un entry, cuál va a ser el punto de entrada de nuestro proyecto, en este caso source index. Vamos a tener un output, hacia dónde voy a mandar mi configuración. En este caso va a ser una carpeta disk que se va a crear. Después le vamos a poner bundle.js al archivo que se genere. Vamos a utilizar algunas extensiones, que en este caso es MJS, que es para módulos, JS y Svelte. Que en este caso vamos a resolver estas extensiones. También voy a utilizar unos módulos, particularmente dos reglas en los módulos. Una va a ser para utilizar el Babel Loader. Otra va a ser para Svelte Loader, para que pueda obviamente trabajar Webpack, trabajar con lo que viene siendo el compilador de Svelte y preparar nuestro sitio completo. ¿Subirás todas tus entrevistas aquí? Sí, estoy subiendo todos los contenidos, cada semana más o menos las estoy subiendo. Las entrevistas las subo como para el miércoles, así que más o menos para el miércoles estará la entrevista de Don Chambitas. Una vez que tenemos esto, acá lo único que hay que tener en los plugins es el de HTML Webpack para mandar toda la carpeta dist, obviamente, y añadir la inserción del elemento, así que todo bien. Exacto, como dice Álvaro, si les gusta cómo se ve mi Visual Studio Code y los plugins que tengo, obviamente ya está mi video. El video lo acabo de subir antes de entrar acá, así que lo subí y obviamente va a estar disponible para ustedes. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos la configuración de Babel, simplemente Preset M. Tenemos ESLint, que es una regla base que yo tengo para este proyecto. Tengo mi Git Ignore con todo lo necesario. Vamos a ver qué más tengo por acá. Tengo la configuración de Prettier, ciertas configuraciones necesarias. Tengo la licencia en MIT, todo bien. Vamos a ver, bueno, el README, que esto lo tengo que actualizar, porque esto ya no va a ser este punto, va a ser BB Loper, y aquí va a ser pues la pequeña descripción, ¿no? bbloper.com a simple Svelte site, ¿no? Vamos a decir que es un sitio simple de Svelte. Vamos a guardar esto y listo, vamos a source. Lo primero que tenemos acá en source, que ya esto vamos a empezar a trabajar acá con Svelte y cómo trabaja. Ahí Álvaro dice, no, John Steven dice que si estoy haciendo todo desde cero. Sí, estoy haciendo todo desde cero. Y esta es una configuración mía desde cero. La enseño en mi curso de Svelte. Si alguien quiere ver mi curso de Svelte, está en Platzi. Y como ven eso, bueno, entran acá, Teachers GNX. Ahí les voy a compartir esa URL porque ahí están mis cursos. Obviamente ahí está mi curso de Svelte. Acá está, donde enseño a trabajar con Rollup y a trabajar con Webpack. Así que obviamente ustedes van a saber a utilizar ambos. Ahí preguntan rápidamente que por qué utilizo Webpack. Me gusta más Webpack que Rollup. Creo que todavía no hay tanto soporte para Rollup. Todavía no lo veo tan sólido. Pero particularmente por eso quería hacer esta configuración desde cero. Anda acá haciendo cositas interesantes. Dicen, ¿qué andas haciendo? Ando haciendo una landing page de mi hijo en Svelte. Ya tengo una base. En este caso esta base la estoy usando. Y a partir de aquí voy a avanzar con la construcción. Aquí lo único que tenemos que hacer es importar app. Que ya la tenemos dentro del container. Tenemos una constante de app que extiende de la aplicación. Vamos a utilizar un target, en este caso el document body que nosotros vamos a tener acá en nuestro archivo index, así que a body le vamos a hacer la inserción de nuestra aplicación en Svelte, así que esto lo vamos a cambiar también porque ya no es Svelte base, esto es BB Loper. Vamos a guardarlo. Vamos a ver qué tiene app. App simplemente tiene un hola mundo, no tiene más. Entonces, ya que entendimos un poquito cómo está nuestro proyecto, vamos a verlo, vamos a correr el comando. Solo que acá también le voy a subir la font para que se vea más grande y podamos obviamente verlo mejor. npm run start para ejecutar el modo desarrollo de Svelte con Webpack, lo cual me va a permitir abrir un navegador en el cual voy a visualizar mi sitio. Oye, interesante, no sabía que Windows pide permiso para hacer estas cosas. Me saltó una ventana de, hey, tienes que hacer esto, tienes que pedir permiso. Y yo, oh, calma. Svelte tiene algo como Create React App, no como tal, pero en el sitio web de svelte.dev tiene un comando que te ayuda a tener ya una configuración base lista con todo, como lo que estoy haciendo acá
con Webpack, ellos lo tienen con Rollup, que Rollup es una versión muy similar a Webpack para hacer build de proyectos. Listo, ya tenemos nuestro proyecto corriendo que dice Hola Mundo. Ahí es donde vamos a partir. Entonces, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer sería entonces venir acá a mi app. Y aquí en mi app lo que tengo que hacer es actualizarla. Solo voy a trabajar sobre app, así que no creo hacer más componentes. Lo que voy a hacer es entonces crear como la estructura de mi proyecto. Y una vez que hago la estructura de mi proyecto, voy a empezar a trabajar con los estilos. Y después de los estilos, vamos a trabajar con lo que viene siendo mi... con la lógica que necesito para calcular los días y obviamente mostrar también un mensaje de ya nació, ¿no? En dado caso, si los días llegan a tal día, pues ya nació. Entonces vamos a hacer toda la lógica necesaria. Para esto voy a borrar obviamente todo el código que ya tiene y voy a empezar a construir lo que viene siendo la aplicación. Así que vamos a darle con todo a este proyecto. Vamos a crear el código necesario. Ahí Enrique nos comparte el comando para tener ya una configuración previa. Así que gracias Enrique por compartirlo. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a empezar a construir la app de Bebeloper. En este caso acá, ya la tenemos hecha. Ya existe. Este es el sitio que vamos a crear. ¿Por qué lo estoy rehaciendo? Porque bueno, quiero enseñarlo. Quiero mostrarles a todos ustedes cómo lo voy a lograr hacer. Y también estoy teniendo un detalle con el repositorio y la conexión con Netlify que no me permitía hacer el despliegue y actualizarlo. Esta fecha está mal, ya la fecha se actualizó, obviamente no puedo cambiarlo, no sé por qué. Entonces voy a retumbar todo y lo voy a rehacer en este momento. Y luego lo que voy a hacer es volverlo a subir a Netlify. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así que es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una landing page, les voy a explicar un poquito de qué va. Voy a estar trabajando con Svelte. Y obviamente si quieres aprender más a profundidad acerca de lo que estoy haciendo, tengo un curso en Platzi que es de Svelte. Lo puedes encontrar en platzi.com/svelte o acá en el chat, ahí está la liga para que puedas ver mis cursos. Entonces, entremos en materia. Entremos a trabajar nuestra aplicación. Hay algo que ustedes tienen que saber dentro de Svelte. Svelte utiliza la extensión .svelte o puede trabajar con las extensiones .html. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que ver. Otra de las cosas que van a tener presente es cómo vamos a dividir nuestros elementos. Aquí vamos a tener por scope los elementos de nuestro aplicativo, de nuestro componente. Lo que va a ser el JavaScript, el CSS y lo que va a ser el template. En este caso voy a empezar por el template, después me voy a ir por el CSS y al final le vamos a añadir todo lo que necesitamos de JavaScript, que en este caso sería el cálculo de días a nacer. Entonces, vamos a empezar con un div. En este caso voy a trabajar con un bloque llamado app, que en este caso va a ser la app que estoy creando. Aquí no hay que poner class name, no hay que poner nada. Aquí Svelte va a detectar qué son etiquetas de HTML y las va a compilar y las va a preparar. Así que ustedes no se preocupen por encapsular, por crear una función, por trabajar como lo haría React con JSX o como ustedes normalmente harían su template. Aquí directamente en el archivo pueden empezar a trabajar. Esto es muy similar como lo haría Vue. Así que para los que ya hacen Vue van a tener un poquito de noción acerca de qué va esto. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ok, ya tenemos app, entonces vamos a generar toda la estructura de mi aplicación. Div app-container, para empezar a hacer un contenedor donde vamos a trabajar nuestro aplicativo, cómo vamos a encadenar nuestro sitio. Y después vamos a tener otro div que le voy a poner app-content, donde voy a mostrar el contenido de la aplicación, solo que aquí me equivoqué, le puse un typo. Content, acá está, perfecto. Si alguien se pregunta acerca de este bloque rojo y de mis extensiones, recuerden que tengo un video que acabo de lanzar donde muestro mis extensiones de Visual Studio Code. Listo, ahora ¿qué tenemos? Si nosotros vemos el sitio que tenemos, pues tenemos un mensaje del nombre de mi hijo, Oscar Barajas Jr. Tenemos los días estimados para nacer más los días.
Y también tenemos una imagen. Esta imagen yo la tengo ya en un, repositorio, en un CDN de Amazon. Tengo el video, obviamente, y vamos a añadir las capas necesarias porque el video no es azul. El video tiene color un poco más vivo. Lo que hago es meterle una capa azul que me permita generar este toque con el amarillo para que se vea bonito. Así que eso, todo eso lo vamos a aprender acá y lo vamos a hacer en este momento. Ok, lo que vimos que tiene content es un primer elemento, que en este caso sería un H1, que es Oscar Barajas Jr., ¿no? Ese es el nombre de mi hijo. Después vamos a decir cuántos días para nacer, entonces días estimados para nacer. Y ok, aquí vamos a poner la variable días, que ahorita la vamos a hacer, así que obviamente aquí estaría esa variable. En este caso solo voy a dejarla vacío porque no lo voy a tener. Y días tiene acento, así que vamos a hacer eso. Aquí está, días. Días estimados para nacer, eso es lo que vamos a poner. Entonces, ya que tengo la estructura, otro de los elementos que tengo dentro de content, dentro del elemento, pues sería una imagen. Pero para que estos podamos moverlo, vamos a encapsular esto entonces en app title, porque sería el título de, en este caso, de mi sitio o de lo que tiene como cabecera principal, ¿no? Entonces vamos a guardarlo de esta forma. Le damos control S para que se vaya guardando. Y todo de repente tengo varios detalles porque el teclado todavía no me adapta a Windows. Es raro trabajar acá con Windows, pero bueno. Ahora lo que hacemos es tener una imagen y esta imagen es la que tenemos aquí en el lateral, en este caso esta de la cuna. Así que lo que vamos a hacer es entonces poner un figure para tener ahí la imagen y dentro vamos a tener nuestro image, que en este caso yo ya tengo la imagen de Bebeloper, la tengo en un CDN, así que aquí la tenía guardada. Y esta imagen aquí está lista. Ahora voy a ponerle un alt, pues en este caso sería Barajas Junior, para que obviamente lo podamos identificar. Saquen View, dice. Ah, estamos haciendo cosas interesantes con Svelte, no es View todavía. Tiene muchas similitudes, así que no sientan que estamos haciendo View, estamos haciendo Svelte. Listo, este es el template que va a tener mi sitio. No es mucho más. Entonces vamos a guardar para que lo veamos. Así que vamos a ver acá el sitio. Vamos a ver el sitio. Acá estaría. Listo, este es el sitio que estamos haciendo. Ahí ya tenemos la estructura, la imagen, 10 temas para nacer, Oscar Barajas Jr. Ya tenemos la estructura base de nuestro proyecto. Todo bien, así que vamos avanzando. Dice, si tengo una aplicación de React, ¿cuál sería una buena manera de pasarla a Svelte? ¿Cuáles serían las configuraciones que tendría que cambiar para lograr un buen cambio? ¿Tendría que cambiar todo? No, realmente no tendrías que cambiar todo. Lo único, o sea, si estás anclando el ciclo de vida, si estás haciendo hooks, pues tendrías que cambiar los hooks. Obviamente, como trabaja Svelte, el ciclo de vida también lo tendrías que cambiar al método que tiene Svelte. Pero el template funciona casi similar. Algo que cambia es, acá también tenemos handlebars para poder asignar variables dentro del template. Y los if, así como los... el map, no vas a hacer un map directamente acá, sino que tienes un tag, si así lo quieres ver, para poder obviamente trabajar directamente con el sitio. Así que eso es lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Vamos a ir explicando particularidades. Entonces, volvamos un poquito a lo que vamos a realizar o lo que estamos haciendo. Y en este caso sería poder armar el CSS. Vamos a armar el CSS que tiene este sitio. Y como les menciono, Svelte puede hacer los estilos aquí directamente en el template. El alcance por el sitio es sobre el componente que estamos trabajando. Así que si yo acá asigno de forma un H1, este H1 solo va a estar disponible dentro de este componente. Así que ustedes no van a tener problemas con repetir algunas etiquetas o clases dentro de su código. Así que eso ténganlo presente. Una de las fonts que vamos a hacer, tenemos que buscar una font en Google Fonts. Entonces vamos a ir a Google Fonts para buscar la fuente que usé. En este caso creo fue Pacífico. Así que vamos a buscar la fuente Pacífico. Aquí está. Esta fuente me permite poner este valor. Así que vamos a probar. Así que Oscar Barajas Jr.
Ahí está, es la font que quiero tener. Entonces, ¿cómo la agrego aquí a mi proyecto? Listo, la selecciono. Vamos a decir que cómo vamos a embeberla. Aquí está, yo voy a hacer el uso del import, así que voy a copiar este código. Me lo voy a traer a mi editor de código. Y aquí directamente puedo ponerlo. En este caso, aquí voy a hacer ese import. Y ahora voy a ver que tengo el font family. Eso también me lo voy a traer para poder usarlo. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces para poder asignar globales o estilos globales a nuestro sitio? Bueno, para eso vamos a utilizar una forma que también aquí vamos a identificar, que va a ser dos puntos, global, y dentro de global yo puedo pasarle qué elementos va a tener. En este caso, al asterisco, que sería todo elemento, voy a poner el box, el que es muy popular aquí, el sizing, para poder tener border box. Entonces, a todo el documento le voy a aplicar este estilo. Otro de los estilos que voy a aplicar dentro de global va a ser sobre body y también sobre, bueno, directamente sobre body. Vamos a trabajar aquí directamente sobre body. Y lo que quiero hacer aquí es poner mi font family, que voy a poder establecer a todo el documento, y también un margin 0 y un padding 0 para reiniciar la forma en la que el navegador me muestra o me pone algunos estilos predefinidos. Recordemos que todos los navegadores nos ponen estilos por defecto cuando nuestra página no tiene CSS, así que eso hace que no, que si ignoramos algunos puntos puede que algo no se visualice de forma correcta, así que eso hay que tener mucha atención y hay que tener un reset de nuestros estilos. Entonces es algo que ustedes deben de tener presente. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar sobre los estilos de mi aplicación. Para eso voy a trabajar app, y aquí es CSS normal, no hay necesidad de hacer más, no hay necesidad de hacer otras cosas. A mí particularmente esto no me molesta. Al inicio sí era como, ¿por qué Svelte me pide hacer estilos directamente en el componente? Separémoslo, ¿por qué voy a hacer ponerlo acá? Pero después de un rato, después de obviamente estar jugando ya con Svelte, no le veo problema. La verdad es que entiendo el concepto de este scope, del scope que va a tener de CSS, y en el momento de que lo compila, lo prepara para que nosotros podamos tener unos muy buenos estilos. Así que ahorita que añade estos estilos base, vamos a ver cómo va a preparar Svelte los estilos de nuestro proyecto. Así que esa es una de las importancias que hay que tener presente a la hora de crear nuestro proyecto. ¿Qué onda, Andrés Parra? Bienvenido. Aquí estamos haciendo algo de Svelte. Es una pequeña landing, pero bueno, para que vayan viendo cómo va. Entonces vamos a trabajar con lo que vamos a tener en nuestra aplicación. En este caso vamos a tener un background. Primeramente vamos a tener un background que vamos a poner, y en este caso siempre va a ser un background en RGBA, que es el que quiero poner. Entonces vamos a poner 24, 96, 179, que es un color que yo ya tengo establecido para un color obviamente azul. Así que voy a tener estos valores. Mientras vamos viendo si mi sitio web va teniendo los efectos. Sí, este es el azul que yo voy a establecer. Hola, John Angulo, bienvenido. ¿Acá funciona el bot? No, no tenemos bot en YouTube. Es lo único que extraño de trabajar con YouTube. Fernando Rocha, bienvenido. Bienvenido. Aquí andamos haciendo algo de Svelte, haciendo un poco de código. Estamos haciendo la landing page de mi hijo. Mi hijo está por nacer, le quedan más o menos, creo, si no me equivoco, 21 días por ahí, que ya estamos casi en la etapa final, así que obviamente vamos a hacer su landing page para que podamos saber cuándo van a nacer. Listo, entonces ya tenemos aquí app, que en este caso es lo que queríamos añadirle, obviamente, un background. Vamos a decir que tenga, todavía no vamos a hacer esto. Ahora vamos a trabajar con el container. Entonces vamos a ir app-container. ¿Y qué vamos a hacer con app-container? Vamos a hacer grid display, vamos a jugar con grid. Display, grid, los vamos a decir que tenga grid, template, columns, y vamos a tener un min con un mínimo y un máximo que va a ser automático, o sea, para hacer un ajuste a 1280 píxeles, que es lo que queremos. Después vamos a tener un justify content para centrarlo. Vamos a tener un align items también para centrarlos. Entonces, obviamente, vamos a acomodar todos los elementos acá listos para nuestra aplicación. Listo, ya tenemos acá la estructura de App Container, todo bien. Dice Harold, bienvenido, saludos desde Bogotá.
Así que andamos por acá. Si alguien se pregunta acerca de mis cosas o mi tema y todo lo que tengo, acabo de lanzar un video en YouTube que después de que termine el live puedes irlo a ver si quieres, donde te explico todos los plugins y todo lo que tengo instalado por acá. Así que para que lo tengas presente, al final te paso la URL. Fíjense, ya tenemos acá la estructura del sitio, ya no tenemos esos paddings raros, ya hemos encajonado al sitio a una posición, así que se ve perfecto, se ve bien, eso me gusta, así que con eso podemos ir avanzando con el CSS de este sitio. También algo interesante es que no vamos a necesitar mucha configuración, fíjense, va a ser algo muy, muy pequeño, pero bueno, lo ideal es que aprendamos algo, en este caso a varias particularidades de Svelte que ahorita voy a explicar y que podamos abrir también a preguntas ahorita si así lo quieren. Ahora vamos a trabajar sobre el content, y en este caso sobre content vamos a utilizar display, pero ya no grid, vamos a hacer flex para acomodar los elementos que están dentro del content, que en este caso es title y el figure que tenemos para el image. Vamos a utilizar un justify content para decir que utilice space between para que se separen uno del otro. Vamos a alinear los elementos al centro y listo, creo que con eso, así que ahí está. Es lo que necesitamos, vamos viendo, fíjense, ya se acomodaron uno con el otro, así que todo bien. La imagen es muy grande, así que vamos a tener que cambiar la posición de la imagen, así que todo perfecto en ese lado. Así que vengamos nuevamente al código para ver qué vamos a ir añadiendo. Así que trabajemos directamente con la imagen app img. Aquí algo que voy a explicar de dos formas. Nosotros podemos decir directamente sobre app guión content, donde está la imagen o la etiqueta de image, que vamos a trabajar los estilos directamente a esta etiqueta que tenemos acá, la de imagen, que está dentro de content, así que sí hay una regla que aplique directamente a este valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros aplicamos aquí, pues vamos a decirle que tenga un width, vamos a decir que de 75% para que reduzca un poco su posición y tenga un height automático. Nosotros vamos a poder pasar esta regla directamente sin problema alguno y ya nuestra imagen obviamente se ha puesto. Obviamente aquí ya tenemos un detalle que no tenemos el width completo y tenemos que actualizarlo, pero ahorita resolvemos ese problema. Ahora ya vemos que la imagen reduzco y que ya tenemos la posición acá de los items correctamente, se ve bien, va a funcionar, pero en este caso yo lo voy a bajar un poquito más, vamos a bajarlo a 65, vamos a ver. Ahí está, sí, la imagen está bien, perfecto. Así que, ok, ya tenemos esto y se lo estamos pasando directamente acá. Algo que quiero que vean ustedes es que podemos directamente pasar también reglas a nuestro H1 aquí. Si nosotros hacemos directamente al H1 que está aquí, nosotros podríamos tener conflicto con otro H1 que pudiéramos llegar a tener dentro de nuestro sitio. Recordemos que Svelte compila nuestro sitio, pero no nada más a nivel de la lógica de JavaScript, sino también a nivel del alcance de lo que tiene cada componente de CSS y del template. Entonces, va a preparar cada uno de estos elementos para que tenga una clase particular. Vamos a ver ahorita cómo va a visualizarse el H1 y cómo se va a visualizar este image de app content, para que vean cómo nos va a ayudar Svelte también a este punto. Vamos a ponerle un color a lo que viene siendo al H1, entonces F8CF2D, es un amarillo que yo ya tenía aquí en la paleta de referencias. Vamos a utilizar una font size un poquito amplia, en este caso vamos a manejar unos 70 píxeles, que es algo. Vamos a reiniciar los estilos que tiene por defecto, entonces padding y margin, que suelen tener las etiquetas H1. Vamos a poner un letter spacing para tener un espaciado de algo espaciado entre cada letra. Y vamos a poner un text shadow. Vamos a hacer un text, donde estás, etiqueta de text shadow, aquí está, que me va a ayudar. En la cual vamos a pasarle la posición en la que se va a encontrar, 66px. Con 0 píxeles y vamos a utilizar RGBA del valor negro. Entonces le decimos acá que utilice el negro, pero un negro con una opacidad para que se vea un borde más idóneo. Veamos el sitio y fíjense cómo ya tiene ese toque, ese estilo y ya va tomando obviamente valor. Saludos desde Colombia, Martín de Jesús. Que viene el live, está en YouTube, he tenido problemas con los live de Twitch por mi conexión a internet. Sí, vamos a estar probando también a hacer cosas acá, así que obviamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar acá directamente. Aquí, fíjense, vamos a inspeccionar este elemento para que veamos qué clase tiene. Fíjense que ya la clase, déjenme le subo por acá
para que veamos todo. Fíjense qué nombre le puso. Ya no es directamente el al H1 quien le está poniendo las reglas, sino H1.svel y tiene un hash específico que me permite a mí entonces no pisarme con otro estilo, poder establecer los valores por el alcance de componentes. Esta es una de las ventajas que también nos da Svel. Así que tenganlo presente de por qué vamos a hacer CSS acá, porque Svel lo va a preparar y nos va a dar cada uno de estos elementos. Fíjense cómo también acá tenemos AppContent, pero miren, es AppContent de Svel, el hash que se genera del compilado, es el nombre del build y tiene los elementos. De esta forma, solo por componente vamos a tener los estilos establecidos y no vamos a tener que sobreescribir por error en algún momento u otro. Esto es cuando trabajamos en equipos grandes, no tenemos una regla, una semántica establecida y podemos obviamente romper estilos por no acomodarnos perfectamente. Así que Svel ya nos ayuda en eso, así que es una de las cosas que me gusta mucho para mí. Una página para Oscarcito Junior, exactamente, estamos haciendo la landing page de mi hijo, así que todo bien. ¿Se puede hacer bots para YouTube? La verdad no sé, estuve buscando y no encontré como mucha información. Hay forma de crear como recursos, pero no lo logré hacer así como el que podemos hacer para Twitch, así que obviamente no lo sabría a ese nivel. Así que entonces en este lado yo no tendría que establecer valores directamente aquí así como App Content, solo si voy a tener diferentes imágenes. Entonces a esta imagen que está en App Content sí tendría que pasarle image. Si voy a tener otra imagen dentro de App Title, pues obviamente tendría que decir sobre cuáles voy a tener ciertos valores atribuidos a este elemento. Pero si solo tengo un param y solo voy a tener un image, puedo establecerlo directamente en el documento. Así que es algo que podemos tener presente. Ok, así que vamos a establecer aquí a nuestra etiqueta P valores como un font size. Que vamos a tener un font size de 40 píxeles. No sé si las canciones están repitiendo eternamente, creo que sí. Así que vamos mejor a poner un playlist que esté ahí para que no esté eternamente, que es como me imagino que está. Vamos a poner esta de acá para que ponga nuevas y que obviamente no sean las mismas, porque siento que sí está poniéndose la misma, si no me equivoco. Listo, bueno, continuemos con nuestro código, continuemos con lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a trabajar directamente con lo que necesitamos aquí, que en este caso sería pues añadirle los elementos. Igual, reiniciar en dado caso que sea necesario, para que no tengamos nada raro, así que pues ya saben, no tiene nada de malo ponerle esto. Un layer spacing nuevamente, 1.2 píxeles, porque vamos a hacer una pequeña separación. Y vamos a replicar lo que tiene obviamente nuestro H1, así que podemos poner acá un valor, pero mínimo, no tan pronunciado como lo tiene, obviamente, nuestro H1. Así que prácticamente tenemos estilos muy similares, pero para etiquetas distintas. Y de esta forma ya tenemos aquí como el formato idóneo de mi aplicación. Por lo que veo, todavía no se acomoda ni se ajusta bien, pero bueno, ahorita vamos a arreglar esto de forma correcta para que vaya teniendo los estilos idóneos. Ok, una vez que tenemos esto acá, nosotros podemos pasarle valores al figure, que sería el que encapsula nuestra imagen. Así que vamos a pasarle esta estructura, nuevamente un margin 0, un padding 0, y vamos a ponerle un text align para que sea right y la imagen se acomode al otro lateral. Así que veamos cómo está quedando. Fíjense, ya ahora sí ya se acomodó, ya está mucho mejor el sitio y vamos a realizar un poquito este valor. Así que ya está quedando. A nuestro body pongámosle algo. ¿Qué vamos a ponerle a nuestro body? Pues el color blanco que vamos a usar. Así que, bueno, vayamos a ello, porque la imagen se ve negra y no necesitamos ese color. Así que movámonos hasta el body y digamos color white para poner el color blanco a nuestro sitio. Y ahora sí ya tenemos días estimados para nacer y ya tenemos la estructura. Ahora viene lo interesante, ¿cómo vamos a ordenar cada uno de los elementos para que podamos tener el total de que no tengamos este espacio en blanco y obviamente podamos ajustar correctamente los elementos? Así que vamos a realizarlo. Para esto vamos a venir aquí a App y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner como una capa y esta capa la vamos a poner en una posición absoluta. Ahorita van a ver por qué, porque vamos a poner un video. Y al poner un video tenemos que poner una capa sobre esta misma que va a estar de forma inferior. Así que de una vez vamos a volverla absoluta directamente aquí. Vamos a tener un bottom 0
Vamos a tener también un top al cero. Vamos a trabajar un width completo al 100%, que es lo que vamos a necesitar para restablecer estos valores. Y de esta forma vamos a tener una forma en la que ya eliminamos ese espacio blanco y se ajusta. Si yo voy ajustando esto, fíjense cómo se ajusta. Obviamente aquí le hace falta un padding, así que eso obviamente podemos ponerle un padding de un M para que se ajuste. Así que ya tenemos un pequeño padding que ahí estaría, pero eso se puede mover. Obviamente vamos a trabajar también el responsive, así que todo bien en ese lado. Entonces todo bien de en lo que estamos realizando acá. Ok, ahora lo que vamos a realizar es cómo inserto un video background. Así que video background, vamos a buscar documentación, video background, HTML, CSS, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Aquí hay un recurso de W3School que nos permite mostrar un background video. Bien, aquí está el ejemplo. Así que vamos a, tal vez esto nos pueda servir. Sin duda, vamos a ver cómo podemos meterlo. Así que analicemos qué tenemos o qué nos da para saber qué podemos obviamente usar para nuestro sitio. Vamos a ver, tenemos My Video. Ok, esto que viene siendo meta, no, esos son los estilos. Aquí está, tenemos un video fuera del principal, del elemento principal. Ok, tenemos la forma de llamar el video con autoplay muteado en un loop y le ponemos un ID que se llama MyVideo, perfect. Tenemos el source, obviamente le podemos decir si el navegador no soporta video. Así que me voy a traer esto, este código, vamos a aplicarla de copy-paste en nuestros proyectos, un clásico. Vamos a ver entonces, ¿esto dónde iría? Bueno, arriba de nuestra app. Recordemos que Svelte va a escapar por nuestra aplicación, aquí no tenemos que utilizar este valor de que tenemos que sí o sí poner un div, sino que todo lo que sea etiquetas de HTML lo va a procesar como template, todo lo que esté dentro de style lo va a procesar como CSS y todo lo que esté dentro de script lo va a pasar como JavaScript. Así que esa es una de las cosas que vamos a hacer. Ahí muestran que un clásico, exactamente un clásico, diga, levante la mano quién lo hace así, obviamente más de la mitad. Agarramos y copiamos el código y después no sabemos qué pasó. Exactamente, así le hacemos. Entonces, una vez que ya tenemos eso, yo tengo el video, que en este caso es el video del bebé, que lo tengo acá en mis notas, y lo que voy a hacer es reemplazarlo, y luego lo que voy a hacer es ponerlo. Ahora sí ya tenemos. Vamos a explicar qué hace esta línea. El etiquete video, que está disponible en HTML5, que le está pasando varias propiedades que van a activarse sobre esta etiqueta de video. En este caso, autoplay se va a autorreproducir apenas carga. Va a estar muteado. Si el video tiene audio, va a inicializar sin sonido y luego va a entrar en un loop. En este caso, un loop infinito directamente. Así que obviamente eso va a estar. Así que bien. Dicen, tu padding de arriba tiene un error. Exactamente, ahí está. Ya no lo detectamos. Muchas gracias. No lo habíamos visto. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Pasarle el source. Y en este caso, el source va a ser, en mi caso, una URL de Amazon. Tiene un type. Vamos a identificar qué tipo de recurso estamos usando. En este caso, video MP4. Nosotros podemos pasar N cantidad de source. Nosotros podemos tener una cantidad de source según sea el caso, con diferentes tipos de encoders, etcétera, etcétera. Y el navegador va a tomar la decisión de cuál funciona mejor. Esto en el dado caso de que sea Linux, que sea Mac, que sea Windows, etcétera, etcétera. En este caso creo que no haya problema. MP4 como que es el más común. Y normalmente este de aquí yo se lo quito porque creo que hoy en día es muy raro que alguien entre en un navegador viejo que no soporte HTML5. Así que yo le voy a decir chao. Eso yo no lo necesito. Así que todo bien. Entonces, ya una vez que tenemos My Video, bueno, está bien. Sí, se lo vamos a dejar, obviamente. No pasa nada. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos dice acá este ejercicio? Tiene varias etiquetas. Vamos a ver. Bottom, no, botón no tenemos. El content, vamos a ver qué es el content. No, tampoco, eso no lo necesitamos. Solo necesitamos el video. Listo, la clásica, nos traemos esto. Ahora sí hemos aprendido a trabajar con video, con poner cosas acá en rápido. El copy-paste clásico de la vida del desarrollador cuando busca cómo hacer las cosas. Pero lo bueno no es nada más copiar y pegar, sino bueno, vamos a entender qué está pasando. Aquí tenemos un ID, entonces el ID lo podemos cambiar. My baby.
Vamos a ponerle, si así queremos, a este ID. Entonces, obviamente, si yo tengo este ID, yo tengo que cambiarlo a car. Así que, my baby. Aunque my baby no me dice nada, entonces sería video baby, creo, puede ser. Baby video. Video baby. Bueno, no sé, la verdad no tiene problema. Dejémoslo en my baby, todo bien. Después lo vamos a arreglar, lo ponemos mejor. Ok, este ID va a identificar sobre estos elementos. Está interesante lo que estamos haciendo acá. Así que vamos a tener una position fixed. Va a fijar este video sobre la posición total del sitio. Está estableciéndole un right and bottom para poderlo encajonar a la totalidad. Con un mínimo del width del 100% y del height también. Así que si guardamos, vamos a ver entonces cómo se comporta mi sitio. Fíjense, ya está ahí. No tuvimos que hacer mucho. Meter video background es como muy, muy fácil. Fueron muy pocas líneas de código para poder añadir el video que nosotros tenemos atrás. La capa que tiene app, en este caso el background que le pusimos en RGBA para poderle poner una transparencia, hace que el efecto sea mejor. Fíjense por qué. Porque cuando yo tengo acá, si yo quitase esa línea de app que está por acá, este background que yo le había puesto, si yo lo quito y lo guardo y luego me muevo a la landing, fíjense cómo se pierden los colores. El video que estamos utilizando es demasiado blanco o tiene varias capas en blanco que hacen que no se vea correctamente la cuna, que no se vea bien los días estimados, y tendríamos que jugar con contrastes, obviamente, de texto que no le daríamos. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, muy fácil. Obviamente le ponemos ese background que podamos tener, lo cual va a ser una capa superior, lo cual el video se sigue viendo bien por la toma de blancos que tiene. Y como estamos jugando con una capa superior, ¿qué sucede? Que en este momento pues tenemos la suposición de los elementos. Abajo está el video en Fixed, arriba está la capa en Absolute y no me permite poder mostrar este contenido. De esta forma ya tengo yo mi sitio, que obviamente se ajustaría, fíjense, a cada resolución que se abre. En este caso solo toca ajustar como el tamaño de font para que no se caiga o no se salga el Junior, pero bueno, esos son detallitos que vamos a ir reparando para que podamos seguir avanzando como muy buen desarrollador a la hora de crear cosas. Así que ya tenemos prácticamente nuestro sitio. Creo que, si se fijan, no fue mucho lo que tuvimos que hacer, así que hagamos una recapitulación para que veamos qué fue. ¿Qué le podemos mejorar, obviamente, y qué vamos a considerar en el responsive que ahorita le vamos a hacer? Directamente utilizamos Svelte para trabajar. Tal vez este sitio no lo necesitara. Tal vez lo que necesitábamos era simplemente un HTML y ya, pero bueno, queremos ver cómo funciona, cómo podemos conectar la aplicación, cómo podemos tener elementos y obviamente añadir cosas geniales acá y que se compile. Al fin de cuentas se va a compilar a Vanilla JavaScript, así que obviamente no tiene problema si lo hicimos con Svelte. ¿Qué hicimos? Primero nuestro template que tiene el video que acabamos de agregar, obviamente un video que está conectado a Amazon. Tenemos el template de nuestra aplicación, en este caso app, que es todo nuestro aplicativo. Después tenemos el container que va a encapsular nuestro sitio a un bloque. App content que va a dividir los elementos internos, que en este caso sería el title, donde está el nombre de mi hijo. Y la parte del figure, que sería donde está la imagen. Eso fue lo que añadimos a nivel de template. Después hicimos estilos, le añadimos algunos estilos para la parte global, para usar una font específica, para trabajar con el sizing del box, para trabajar con global, estilos globales que vamos a aplicar al body. Vamos a trabajar con app, en este caso varios elementos que hemos establecido para cómo se visualiza. Nuestro container con grid para establecer las grillas que podría tener. El content para establecer los elementos, en este caso usamos flex. Y después particularidades de cada uno de los elementos internos, como la imagen, como el H1, el paragraph y el figure que añadimos a nuestro sitio. Después, literal, copiamos el código de la documentación o, bueno, de un ejemplo de la W3 School que nos enseña o nos muestra ejemplos de cómo trabajar con HTML y CSS para poner video background en nuestros sitios web. Y con esto hemos logrado tener un sitio que obviamente está genial. Pero no queda ahí, tenemos que hacer algo de media queries. Hagamos unas pequeñas media queries para ver cómo se va a comportar el sitio. Así que trabajemos con media query.
¿Qué vamos a hacer? Con Media vamos a trabajar los queries necesarias para que nuestro sitio se ajuste a diferentes resoluciones, particularmente las que vamos nosotros a trabajar. En este caso, yo voy a trabajar sobre la mínima que existe para trabajar con sitios. Y en este caso sería 534, si no me equivoco, que ya es una resolución de dispositivos mobile, que cada vez nos van a alcanzar a resoluciones más grandes de tablets y obviamente de teléfonos. Cada vez un teléfono móvil puede alcanzar resoluciones más grandes. Así que obviamente vamos a trabajar sobre esta que nos lo dan. ¿De dónde la saco? La saco de las grillas que nos da Chrome. Ahorita lo vamos a ver para que lo tengan presente. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí internamente vamos a manipular lo que ya tenemos. Entonces, App Title lo queremos manipular un poco. Yo siento que 70 no es tal vez la mejor, vamos a hacer 60 y aquí pongámosle como 35 para que se establezcan. Y acá lo que vamos a decir es que sea un text align center, lo vamos a centrar y vamos a ver aquí qué va a estar pasando. Si nosotros resumimos nuestro sitio, así aparece, así se ve. Entonces, obviamente no está cool al mínimo que nos da. Entonces, obviamente vamos a trabajar esa parte. Vamos a ver, entonces, App Title ya tenemos. ¿A quién tenemos que reducirle la font? Pues a nuestro H1. Entonces, font size. Y esto sería, pues vamos a bajarlo a 40 píxeles para que no tenga tanto a nivel mobile. Vamos a trabajar nuestro param, nuestro texto. Igual un font size como a 20 píxeles, la mitad de lo que más o menos tiene. Y vamos a añadir a nuestro app content, que sería nuestro contenido que ya no se muestre en flex, porque ya no quiero que se muestre obviamente uno al lado del otro, sino que uno abajo del otro. ¿Y cómo lo logramos? Obviamente con display, en vez de flex, block directamente. De esto nos va a permitir acomodar mi sitio a esta forma. Fíjense, ya se centró el texto. Ya vemos días estimados para nacer. Tenemos obviamente la carriola, pero está alineada al right porque lo hemos establecido de esa forma. Así que obviamente vamos a bajarle al image un poquito del width. Nosotros teníamos 60, vamos a ponerle 50%, vamos a ponerle menos. Y vamos a tener que tenga un height. Bueno, el height ya automático ya lo tiene, porque obviamente es una regla que también se respeta. Solo vamos a poner las reglas que nos vamos a modificar. Y en el figure que nosotros tenemos, en este caso que vamos a trabajar. Oye, aquí se me movió, hice unas cosas raras, ahí está. Se me movió. Figure. Y a figure simplemente vamos a decir que sea text align center, lo vamos a centrar directamente ahí. Vamos a ver que acá sí, exacto, en la 74 se nos fue uno. Gracias. R Fortis que está ahí viendo que todo suceda correctamente en este bloque. Y como podemos ver, ya tenemos ahí el mínimo de nuestro sitio. Vamos a verlo acá con el inspeccionador. Vamos a ponerlo acá en esta versión. Fíjense ya en responsive, ahí está, en un galaxy. Bueno, ahí se sigue acomodando el texto, tendríamos que ver, elegir un poquito mejor. Aquí en este se ve bien, aquí en un iPhone 5 se baja el junior, entonces tendríamos que crear una regla para 320. Vamos a ver que sería como el mínimo, el más mínimo es 320. Vamos a ver cómo sería en un iPad. Bueno, el iPad ya es 768, así que obviamente tendríamos que cambiar un poquito más la font sobre cada uno de los elementos del iPad y de los demás. Así que eso es lo que tendríamos que trabajar un poquito más sobre la font. Así que vamos a bajarle a 35. Y acá en vez de que sea el H1 70, pues vamos a ponerle 60. Está muy grande la font. Vamos a ponerle 35 para que podamos entonces nosotros mostrar los elementos mejor. Así que este sería, lo podemos mandar a 30, esto lo podemos mandar como a 55, tal vez. Así que eso podría darle. Y vamos a ver por acá, este sería 40, podemos decirle que sea 35 y este podría ser un poquito más alto porque yo lo veo como pequeño, así que vamos a ponerle 25. Y como no tenemos una regla particularmente,
simplemente como, ok, juguemos. Ahí se ve bien. Creo que ahí tiene como bien el nombre, bien los días estimados para nacer. Obviamente podemos jugar un poco moviendo aquí los estilos que ya tenemos, como ponernos sobre el inspeccionar para decir, oye, aquí está. Fíjense cómo la regla media query establece. Entonces podemos decir, oye, creo que podría ser mejor 40, así se vería bien. Pero tendremos que tomar la decisión de qué medias queries vamos a usar para que funcione mejor o correctamente. Así que creo que con ese valor cumple con el estándar, el objetivo, se ve bien. Creo que hay cosas que mejorar a nivel de responsive, pero ya tenemos obviamente varios puntos a trabajar dentro de esto. Y obviamente hay cosas que me van a poder ustedes ayudar. Sin duda vamos a poder, ustedes van a mandarme pull requests, que es también lo que yo quiero. Hay cosas que hay que mejorar, claramente, y ustedes me van a poder ayudar y vamos a aportar. Y en su momento, cuando el niño ya pueda entender acerca del desarrollo web, le voy a decir, mira, ellos fueron tus padrinos de tu página web. Ellos me ayudaron a que quedara perfectamente. Así que, bueno, ya tenemos ese punto. ¿Por qué la quisiste hacer con Svelte? Porque quería mostrar un poquito acerca de cómo funcionaba y cómo podríamos trabajar. Ahorita voy a explicar un poquito más de cosas de Svelte. Y ahora lo que vamos a hacer es lógica. Hagamos un poquito la lógica que implica trabajar con el mensaje que va a mostrar del texto y cómo conectaríamos, obviamente, una variable a nuestro template. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que utilizamos scope por valores que vamos a establecer. En este caso, vamos a trabajar con el script. Así que dentro de script vamos a trabajar nuestra lógica de lo que va a ser nuestro JavaScript. En style, nuestros estilos, y las etiquetas que queden por fuera van a ser etiquetas establecidas del template que utiliza Svelte. Así es como trabaja Svelte con nuestros documentos, para que lo tengan presente. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a crear la lógica para calcular los días restantes para el nacimiento de mi hijo. Esto era algo de lo que estaba obviamente queriendo lograr desde hace rato. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un día actual. Necesitamos saber la fecha de hoy, ahora, en este momento, cada que alguien entre. Después vamos a trabajar con el date end, cuándo se termina la fecha, cuándo es el día final, cuándo es el deploy, por así decirlo, ¿no? Cuándo es el día que nace. Y después vamos a crear la diferencia de estos días para después mostrar el día que es o los días que quedan para el nacimiento. Así que esa es la lógica que vamos a aplicar. Lo que vamos a hacer es utilizar let aquí para decir cuál es el día de hoy. Entonces, date, no, vamos a poner cuál es el momento de ahora. Y para esto vamos a utilizar un new date. Y vamos a decir que nos dé el get time. Vamos a utilizar el get time para poder saber qué día es hoy que está mostrando. Así que vamos a imprimirlo para que lo podamos ver. Obviamente, nuestro queridísimo console log imperdonable para poder ver cosas cuando estamos trabajando con nuestros proyectos. Así que aquí en la consola podemos ver el time stamp. Así que estamos viendo un time stamp. Perfecto, nos sirve porque podemos calcular con él sobre cómo vamos a jugar con fechas. No hay necesidad de instalar dependencias. Fíjense cómo vamos a hacerlo sin ninguna dependencia, sin nada que nos ayude, obviamente, a tener esta lógica acá. Que ya tenemos los valores, así que ahora lo que vamos a hacer es un let de date. No, ¿cuándo es el día final? Así que sería date end, como el día que ahí llegó. Y esto va a ser new date, pero ahora le vamos a pasar la fecha sobre la cual queremos generar un get time. En este caso va a ser el 2020-07. Y es el 06. Ya estamos, ya está listo para que el 6 suceda. Todo está preparado para que ese día nazca. Así que obviamente ya lo tenemos firmado, si así lo queremos ver, para que suceda. Así que esto que nos va a generar, obviamente, un time stamp a futuro de esta fecha. Y lo vamos a hacer con getTime para que obviamente nos dé el mismo formato que estamos jugando con el valor del día de hoy. O el momento en el que se hace refresh a la página. O en el momento que alguien la visita. Ok, ya tenemos eso. Vamos a hacer ahora un let con la diferencia, que en este caso sería el div de estas dos fechas. Entonces sería date end, o sea, el día que va a terminar, y después va a ser date now, el momento en el que estoy acá. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Este cálculo vamos a hacer así. Vamos a restar
uno del otro elemento. Recordemos que timestamp tiene un formato con el cual funciona y va obviamente jugando con valores, por lo tanto al restar uno de otro me va a dar una fecha que está establecida o unos días establecidos según sea el caso. Entonces ya con esto lo que voy a poder hacer es un let date, que en este caso sería como la fecha o ya el momento, el día o los días que quedan, que podría ser también days que quedan. Entonces esto es igual, vamos a utilizar mat, porque vamos a utilizar mat ram, tenemos que redondear la fecha, porque si no esto nos podría dar, no sé, 4.5 días, y no queremos eso, queremos redondearlo, obviamente, para que podamos tener mejor un día específico, que más o menos sea un estimado a ese lado. Entonces mat ram, para redondear, vamos a utilizar div entre, y aquí va a ser el formato que nosotros tenemos para las horas. Entonces son 1000, creo, milisegundos, tenemos 60 minutos, tenemos, no me sale el asterisco, segundos, horas, y no, minutos, segundos, minutos, y tenemos horas, las horas que se tienen. No me salen los elementos, 24. Ok, ya tenemos este cálculo y en este momento este cálculo de days lo podemos traer a nuestro template. Y aquí es algo que les voy a mostrar acerca de Svelte. Aquí nosotros vamos a utilizar muy similar como lo hace JSX. Aquí ya tenemos que tener days directamente. No hay que traerlos de props ni de nada. Directamente todo el documento que nosotros tenemos entiende las variables que están establecidas, así que no hay necesidad de decirle a nuestro valor aquí están. Y si nosotros traemos una variable heredada o pasada desde otro componente padre, lo único que tenemos que hacer es asignarla dentro de script y pasarla directamente, y de esta forma vamos a poderlo acá. Bienvenido Alexander, bienvenido Álvaro Castillo, a todos los que andan por acá. Estamos obviamente trabajando un poquito con Svelte, explicando pequeñas cosas para hacer una serie de videos que te enseñen a trabajar con Svelte si así lo quieres. Entonces ya tenemos los días, así que en este momento vamos a ver los días y exactamente los días que le hacen falta para que Oscar Barajas Jr. nazca son 20 días. Exactamente son 20 días los que hacen falta de aquí al despliegue final, al momento de la salida del niño a producción, a la vida real, si así lo queremos ver. Y ahí ya tenemos nuestro sitio, algo simple, algo muy muy obviamente sencillo, pero ahora vamos a hacer algo. Voy a mandar cambios para que ustedes, si quieren, obviamente hay cosas que mejorar, hay cosas que trabajar con el responsive, así que bueno, mandemos esos cambios. Como les digo, no tengo mi terminal todavía configurado acá, tengo lo mínimo, poco a poco estoy configurando, así que voy a mandar estos cambios directamente desde aquí con mi con el, ¿cómo se llama este? El desktop de GitHub. Entonces lo vamos a mandar developer initial commit, vamos a decir que es el primer commit del sitio. Entonces mandamos a master en este momento, todo perfecto, estamos mandando todo, así que ya una vez que esté disponible va a estar en el repositorio que nosotros tenemos. Yo voy a cerrar esto. Aquí está el repositorio que se los voy a pasar para que ustedes sean también los padrinos de mi hijo y puedan mandar cambios o mejorar. Así yo le voy a decir en algún momento, mira hijo, este fue tu sitio, aquí estaba el repositorio y todos ellos fueron los que te ayudaron para que tuvieras tu página web. Así que ahí está el sitio donde estamos trabajando con todo esto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con Netlify. Vamos a trabajar con Netlify para desplegarlo y que podamos ver este sitio bien. Porque obviamente aquí el que está ahorita desplegado dice 28 días y está incorrecto. Y como les decía al inicio, yo tenía un error que no sé por qué el repositorio estaba corrupto y no me dejaba desplegarlo. Así que obviamente no funciona. Así que yo voy a eliminar esa instalación de mi Netlify. Entonces, Netlify, vamos a entrar para desplegarlo y obviamente también entiendas cómo se conecta y cómo se hace build de un sitio. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que ya existe acá, yo lo voy a eliminar. Vamos a decirle, amigo, ya no quiero que me compiles este sitio, ya no quiero que trabajes con él. Elimínalo para siempre. Así que debemos de escribir esto, objective. Synology, está raro esto, 07, creo que nunca había eliminado un sitio de Netlify, así que bueno, eliminémoslo, adiós, chao, ya no quiero que funcione, todo perfecto.
Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a desplegar este sitio. ¿Qué tengo que hacer? New Save, vamos a agregar un nuevo. Lo mejor de Netlify, y esto es lo que algo que me gusta, es que nos permite a nosotros conectar nuestras cuentas. Así que podemos utilizar GitHub, GitLab, Bitbucket, no hay problema. Puede ser privado, puede ser público, así que eso me encanta de Netlify. Vamos a decirle que utilice GitHub. Para esto vamos a autorizarlo, ya está autorizado. Vamos a buscar Bebeloper, el repositorio que creamos para este proyecto. Ahí está, es este de acá. En el team master y tenemos un comando para build y que vamos a describir. Va a ser la carpeta de this y vamos a utilizar npm run build. Vamos a utilizar ese comando para obviamente mandar a compilar nuestro sitio. Así que, ok, eso es lo que tenemos que añadir para nuestros sitios en Svelte. ¿Por qué build? Porque build corre el comando que utiliza Webpack para preparar todo nuestro sitio, compilarlo con Svelte, obviamente, y mandarlo a la carpeta disk con todo lo que necesita para trabajar nuestro sitio. Así que una vez que ya tenemos toda la configuración dentro de lo que es Netlify, despleguemos en este momento. Aquí entró en queue, en cola para obviamente avanzar. Esto funciona muy similar a GitHub Actions, funciona muy, muy similar a Travis y es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo bastante para este tipo de sitios estáticos. Así que, bueno, vamos a esperar a que se instalen las dependencias, que corre todo el script que tiene para que obviamente funcione nuestro proyecto. Esperemos que esto no rompa nada. Recordemos que anteriormente se me rompía y no funcionaba. No se rompió, ya se compiló perfectamente. El sitio dice que está vivo, dice que ya está en producción. Vamos a ver el preview. Ahí está, funciona correctamente, ya está desplegado. Pero vamos a cambiarle la URL. Esta URL yo no se la voy a mostrar a mi hijo. Vamos a mostrarle su sitio como tal, Bebeloper. Así que ya se desplegó y funciona. Anteriormente no me dejaba, como les digo, había tenido unos problemas. No sé si el repositorio estaba corrupto o qué estaba sucediendo, pero no me funcionaba. Así que, pues, no me gustaba, por eso lo rehicimos nuevamente. Vamos aquí a Domain, así que vamos a cambiarlo. Opción, editarlo, para que este no sea el nombre. Vamos a ponerle Bebeloper, que sería el nombre del aplicativo. Bebeloper, listo, ya lo tenemos. Así que ya tenemos este sitio acá en este momento. Yo se los puedo compartir si así ustedes quieren para que lo vayan viendo. Acá está. Bebeloper ya está desplegado. Pero bueno, vamos a ponerle obviamente su dominio. Vamos a conectarlo. Porque pues, ¿por qué no? Porque lo tenemos. Bebeloper.com, que es el sitio de mi hijo. La verdad es que este nombre me lo pirateé, no me acuerdo quién le decía Bebeloper, Bebeloper. Y sí, Bebeloper es muy bueno. Vi que estaba disponible y dije, se compra. Porque pues yo no sé si voy a ser un... Yo no sé si mi hijo va a ser desarrollador, obviamente. Pero pues en este momento su mamá es backend, yo soy frontend. Él va a ser un Bebeloper, esperando obviamente que sea Bebeloper. Aquí ya se añadió, hay que añadir ciertas configuraciones que se tienen. Obviamente yo ya las tengo establecidas porque ya las añadí por medio de Cloudflare. Este dominio lo compré en Namecheap, así que ya está configurada las DNS. Y lo único que hay que hacer, y creo que no voy a poderme loguear acá en Cloudflare porque Cloudflare pide una llave y solo está en Mac, así que no les voy a poder mostrar ese punto. Pero bueno, realmente lo que ustedes tienen que hacer es comprobar las DNS que aquí te da. Hay que agregar un registro a las DNS para que apunte directamente a este dominio, y el único que tienes que hacer o generar un alias también para que lo puedas tener. Así que son las opciones muy fáciles de hacer, no tiene mucho problema. Y con eso, ahora sí volvemos a bebeloper.com, ya está listo. Ahora sí los días están actualizados, ahora sí la mamá del niño va a decir que ya tiene el sitio, porque me había estado molestando que por qué el sitio del bebé no tenía los días correctos. Obviamente ya los tiene correctos, ya salen los 20 días para el despliegue. Ustedes ya tienen obviamente el repositorio, por lo tanto también ya le pueden mandar pull request, pueden mejorarlo. Que lo que me gustaría es yo presumirle en un futuro a mi hijo, mira, ellos fueron los padrinos de tu sitio web, lo hicimos acá en un video, míralo, aquí está el video, fíjate, estuve chateando con ellos y fíjate, platicamos acerca de cuándo hicimos tu sitio web, hijo, míralos, ellos fueron. Así que eso estaría cool para dejarle a mi hijo, y imagino en 5 años estarme escuchando yo así explicándole a mi hijo cómo hicimos su página web, va a ser genial. Así que
El que quiera mandar pull request, ya saben, ahí está obviamente el repositorio para todos ustedes. Pueden ponerle estrellitas si así lo quieren y obviamente puedan ustedes mejorar, ponerle mejor un readme, poner, hacer cosas geniales si así ustedes quieren. Hay cosas de seguridad, obviamente lo mandamos a revisar. Aquí hay un pull request, inmediatamente las dependencias siempre haciendo de las suyas. Fíjense, también los checks de Netlify se conectan, eso me encanta correctamente. Entonces, esto creo que le voy a hacer merge, porque creo que si por algo lo hizo en este momento, casi inmediato que lo subí, puede que sea una buena advertencia que se tenga aquí. Así que ya está el primer pull request del bot. Un bot fue el primero, así que lo dirijo, el bot fue el primero que mandó un pull request. Entonces, ya tenemos obviamente acá el sitio, así que me gustaría que algunos de ustedes le den y le manden algunos, ¿cómo se dice? Commits a este sitio de mi hijo, que es Bebeloper. Creo que hace falta cosas. Yo le voy a añadir también cositas. Le hace falta como un favicon, le falta SEO, le va a faltar más cositas, obviamente. Y también cuando llega a cero, ¿qué puede pasar cuando llega a cero? Y bueno, podemos añadirlo, si quieren vamos a añadirlo. Esto no lo tenía la lógica, así que ¿qué podemos hacer aquí? En vez de que diga 10 estimados para nacer, podemos hacer un if. Porque nosotros tenemos un número, entonces ¿cómo hacemos un if en Svelte? Bueno, eso es muy simple. Podemos buscarlo en la documentación para que veamos cómo nosotros nos movemos directamente a la documentación. Para que podamos aprender también buscando, que es una buena práctica que siempre han dicho. If Svelte, es como muy simple, miren, aquí está, ya, simple. If Svelte y nos dice cómo hacerlo. Vamos a ver, que me muestre cómo, ok, utilizamos, miren, esto es muy simple. Vamos, ya saben, la clásica, copiamos. No lo hagan, la verdad es que esto es, cuando uno está acá es más fácil hacer esto que realmente escribirlo. Créanme, es mucho más fácil esto. Ok, ¿qué nos está diciendo? Tenemos varios else, no necesitamos varios else, solo necesitamos uno. Quitamos esto no lo vamos a traer por acá. Recordemos que esta no es una buena práctica, solamente esto es por el AI para ser más rápidos y fluir, porque a veces uno no tiene control de todo lo que está haciendo por acá. Así que bueno, listo. Listo, tenemos nuestro if. ¿Qué hace? Tenemos una forma de llamar a nuestro if. Entonces vamos a decir que days, si esto es igual o menor que, no, vamos a decir, si esto es igual, en triple igualdad a cero, entonces, ¿qué significa? Que ya nació. Entonces, ponemos por acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner otro param acá con el mismo formato. Ha nacido. No sé sacar el otro símbolo de admiración. Demonios. No sé cómo jala en Windows. Es algo que no sé. Símbolos de admiración. Para poner el otro. ¿Cómo lo hago? Ahí está. ¿Dónde lo copio? No lo puedo copiar fácilmente. Porque están ahí. Alguien mándelo en el chat para copiarlo. Porque en Windows no sé. O mándeme el comando. ¿Cómo se hace? Porque no sé cómo lo saco. Y creo que sacarlo de acá es un poquito complicado. Recuerden que apenas me estoy adaptando a trabajar con Windows. Acá ya lo saqué. Venga para acá. Listo. Rápido. He nacido. Vamos a ver. He nacido para más. No. Eso no. Porque salen esas cosas. Listo. Entonces, ya que tenemos el símbolo de admiración, lo pegamos. Listo. Ha nacido. O he nacido. Oscar Jr. Ha nacido. Entonces, aquí podemos, ¿saben qué voy a hacer? En otro formato, voy a hacer animaciones, voy a enseñar algo de animaciones para que cuando aparezca la nacido, la página salga así como, ya saben, chispas, con cosas geniales. Entonces, ya lo haremos. Al GR más 1. Algo interesante de que también de que me lo puedan mandar en el chat, es que es más fácil copiarlo porque si me dan el al GR más, yo estoy en una Mac, entonces no sé dónde están esas teclas que me estás diciendo. Yo no tengo al GR, así que no sé cuál es la de Mac de al GR. Y pues el más 1, pues sí, sí lo encuentro. Así que obviamente todavía me cuesta un poquito de esos puntos, así que tengo que comprarme un teclado que esté pensado para Windows, porque el que tengo
Este que tengo no está pensado para Windows, es lo que yo me di cuenta. Está pensado para como tablets o para cualquier otro dispositivo y tiene de forma distinta el control y cómo se maneja. El control está hasta acá, a mí me molesta mucho. Y en Windows se utiliza mucho el control, pero acá lo de Mac, los comandos están aquí. Entonces, bueno, obviamente varias cosas ahí que hay que tener presente. Entonces ya tenemos nuestro if. Bueno, aquí el else, ¿no? Hay que quitar esta lógica de ahí. Pa, pa, pa. Y bueno, expliquemos este bloque de Svelte. Svelte nos está dando una forma para trabajar con un if. Recordemos que en React nosotros podemos hacer nuestro if directamente o podemos hacer la lógica de forma superior y hacerlo. Así que obviamente con esto podemos trabajar nosotros una forma de trabajar el if con el template. Lo que hacemos es utilizar handlebar, símbolo de gato, if para establecer qué es. Vamos a hacer entonces la ecuación o el valor que vamos a valorar o a validar, que en este caso sería si days es igual a cero, o sea, cuando este valor llegue a cero, vamos a mostrar que ha nacido, porque obviamente ya es cuando nació. Y si no, pues va a seguir mostrando días estimados para nacer. Así que guardamos, vamos a mostrarlo por acá. Y obviamente va a mostrar días estimados para nacer. Todo perfecto, ahí no hay que hacer más. Y obviamente, pues hay que mandar nuestro commit rápido para que se tenga ese cambio. Como no tengo configurado mi terminal, así que obviamente mandamos add validate days. Lo que estamos mandando, pururú, enviamos. Uy, ya tenemos cambios, entonces, esperen, esperen, hay que bajar primero los cambios del dependabot, que obviamente teníamos, si no nos va a dar pedo. Y ahora sí, enviamos cambios directamente a esto. Así que, listo. Aprendimos varias cositas, realmente no hay mucho que trabajar con Svelte. Vimos varias particularidades que teníamos presentes dentro de esto mismo, que nos permitían a nosotros, obviamente, mostrar varios puntos particulares ahí, que en este caso fue cómo podemos trabajar un sitio con Webpack, cómo podemos tener nuestro aplicativo, cómo vamos a manejar esta parte de los estilos que nosotros tenemos, cómo vamos a manejar la lógica dentro de Svelte, así como también cómo vamos a trabajar con los templates y cómo Svelte va a ayudarnos a preparar todo lo que nosotros tenemos. Si nosotros revisamos nuestro sitio y lo analizamos correctamente, vamos a ver que tiene un minificado que tiene un archivo correctamente. Podemos inspeccionar el sitio para que nosotros podamos ver cómo está construido, podemos ver cómo está la página y ustedes pueden ver cómo también los estilos tienen una forma de visualizarse, que tienen un hash para que no se repitan y obviamente es una de las ventajas que me gusta de Svelte, cómo funciona, qué tenemos y está todo listo desde ese lado. Así que si alguien quiere o le llama un poquito la atención qué fácil es trabajar con Svelte, cómo podemos preparar nuestro sitio, recuerden que tengo cursos, un curso en Platzi de Svelte, que lo voy a poner acá en el chat para que ustedes puedan hacerlo. Así que perfecto por ese lado. Vamos a ver, dice, ¿es una ola lo que pasa? Sí, este template de video que tengo, skin que utilicé, tiene en mi video, tiene como una capa que sube, una olita, y tiene un honeycomb que pasa sobre el background. Obviamente el chat tiene un retraso, no sé por qué de repente no sale inmediatamente, así que obviamente por ahí está. Y bueno, realmente trabajar con Svelte es algo que a mí me ha gustado bastante, es muy simple. Me gusta cómo puedo trabajar y preparar los sitios web, así que eso es algo que me encanta en este punto, así que tenlo presente desde ese lado. Tengo todo un curso completo en Platzi, así que te dejo la URL para que vayas a verlo, para que puedas saber qué tiene. Ahí vemos más particularidades, obviamente, tenemos más detalles a considerar de cómo funciona Svelte. Preparamos y te enseño todo este template base que te mostré rápido, obviamente te lo enseño a detalle en este curso, así como trabajar con el store, con trabajar con el ciclo de vida y otras particularidades que están integradas dentro de Svelte.
Te quiero contar por qué me gusta bastante. Me gusta porque es compilado. Me gusta porque al ser compilado prepara cada uno de los elementos de mi sitio. Prepara y trabaja sobre JavaScript, sobre CSS y sobre el template. Así que obviamente no nada más va a compilar lo que viene siendo JavaScript, sino todo lo que esté creado dentro de este mismo. No hay necesidad de importar cosas ni utilizar código innecesario. ¿Qué es esto del código innecesario? En React tendrías que importar React from React. Utilizar una constante que te permita crear o extender de otra clase, o obviamente utilizar un pure component o otros elementos que obviamente son necesarios para ir estableciendo la lógica de tu aplicación. Y luego vas a poder utilizar el JSX, que ya le daba la vida necesaria. Entonces son varios pasos y varios contenido de código que no es necesario cuando solamente lo que tú necesitas es un template base para varias líneas de código. Así que demostramos que podemos hacer una aplicación en pocas líneas de código, que podemos tener un sitio que se despliega y funciona correctamente con Netlify, que podemos hacer lógica sin necesidad de instalar dependencias. Y también otra de las cosas interesantes es cómo vamos a añadirlo dentro de nuestro proyecto con los handlebars para que funcione correctamente. Así que eso es algo que vimos en este punto y obviamente aprendimos a entenderlo. Ya tienes un repositorio que te puedes llevar para que lo analices, para que le des seguimiento, para que obviamente juegues un poco y si quieres mandar algún cambio, trabajar algo mejor con lo que viene siendo nuestro sitio o mostrarlo o añadirle algún elemento, me gustaría mostrárselo para que ustedes vean. Oye, Oscar Junior, mira, todos ellos obviamente ayudaron a al sitio, así que eso sería genial que yo le quiero mostrar a mi hijo en algún futuro, a este video mostrándole cómo hicimos su página web y obviamente todos los que quisieron colaborar con ello en este momento, así que es algo que quisiera mostrarle en un futuro. Y bueno, para los que se preguntan hace rato, si se estaban preguntando acerca de qué plugins, qué elementos tengo, qué utilizo, qué hago y por qué lo tengo por acá, acá yo les tengo ya el video, fíjense, este es el video, se acaba de estrenar, así que prácticamente está recién estrenado, lo tenemos por acá, este video lo acabamos de subir hace ratito, donde te explico los plugins y las configuraciones que tengo en mi Visual Studio Code, así que ese lo acabamos de subir, aquí está recién subidito, hace no mucho, porque lo subí antes de empezar este live, así que obviamente ahí está el contenido listo para ti. Así que todo perfecto por ese lado. Así que bueno, si tienen preguntas es momento para que me hagan. Obviamente pues aquí estamos para resolver sus dudas. Vamos a ver si en el chat hubo algunas. Después de cumplir la fecha de nacimiento, ¿puedes mostrar la edad actual? Creo que podemos ir calculando la edad a partir de ahí, ¿eh? Manuel, ese es un buen feature. ¿Qué te parece? Te reto a que lo hagas, a que muestres entonces un nuevo cálculo con la edad. Y ahí ya tienes el if. Así que he nacido, puede ser el primer mes. Y después del primer mes ya puedes mostrarle un mes de nacido. 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Así que obviamente ahí estaría para que lo tengas presente. Y dice Enrique Moreno, recomiendo mucho tu curso de Svelte. Muchas gracias, Enrique Moreno. Muchas gracias. La verdad es que fue con mucho amor, después de 9 meses de estar trabajando con Svelte, obviamente hice esto y estoy preparando ahorita en la noche, ahorita en un ratito más voy a estar preparando lo que me falta terminar del curso avanzado. En el curso avanzado vamos a trabajar cosas geniales, así que vamos a profundizar un poco más en algunas particularidades de Svelte y cómo vamos a trabajar también con el compiler y cómo vamos a poder añadir TypeScript y otras cosas geniales a nuestro proyecto, así que obviamente hoy después de este live, en un ratito más voy a empezarme a dedicar a dejar todo listo para la preparación del curso avanzado. ¿Aprender Svelte.js como primer framework sería buena idea? Luis Álvarez, sí, te puede ayudar mucho, solo que hay que tener un punto interesante de esto. Svelte todavía no tiene el mismo auge de Angular que Vue y React, así que es probable que no encuentres inmediatamente trabajo. Así que yo te recomendaría que primero entres por React, que te va a permitir, obviamente,
ser desarrollador, poder obviamente tener un empleo seguro, porque pues React tiene más empleo. Y luego después aprender Svelte, para que después cuando llegue Svelte a ser ya el popular, como los frameworks y librerías que actualmente conocemos, obviamente ya vas a tener el conocimiento. Así que ese sería el camino que yo te recomiendo, que te va a ayudar mucho a este punto. Así que tenlo presente. Dice, traes buenísima vibra, qué buen contenido. Gracias, Alexier. Ay, se están apagando mis luces, así que déjenme las acomodo. Porque aquí se apagan, tienen unos sensores, entonces si no detecta movimientos se empiezan a apagar y a veces no tengo mi teléfono a la mano para hacerlo. Dice, tengo ganas de aprender ahora, me falta tomarme una foto donde salga bien guapo para ponerla en GitHub. Creo que sí, amigo José Moreno, toca ponerse una buena foto así que digas, este soy yo y de aquí en adelante para adelante. Oscar, ¿quién fue el creador de Svelte? ¿Dónde lo crearon? Listo, el creador de Svelte se llama Rich Harris, es un desarrollador que, miren, es él, para que lo veamos, Rich Harris, fíjense, él, hay otro Rich Harris, que creo que Judith Rich Harris, no, él no, este de acá, este es el Medium, vamos a verlo, aquí está. Para que lo sigan, él es un man, hace gráficos en el New York Times. Bueno, es lo que dice, es programador. Ha ganado un Billboard también, es muy raro, obviamente. Pero el man se dedica al open source, así que obviamente vive en New York. Él trabaja en el New York Times. Obviamente el New York Times utiliza Svelte, así que para que lo tengan presente. Si alguien les pregunta, ¿quién utiliza Svelte? El New York Times. ¿Por qué? Porque pues el man que lo creó trabaja ahí. Imagino que este man es un erudito, entonces ahí creó su propia forma de crear un framework y miren, funciona. Obviamente Rich Harris es el creador, lo creó hace bastante tiempo, él también es creador de Rollup, así que obviamente él también ha creado Rollup, pero a mí todo Rollup no me termina de convencer, así que obviamente pues por ahí no sé qué decirles desde ese lado, pero para que lo tengan presente. ¿Algún consejo para mejorar en JavaScript? Alberto Moss, practicar, ponerte retos. Este sitio de developer, amigo, nos costó una hora hacerlo y pudimos practicar cosas. Tal vez no entramos mucho a detalle, pero practicamos maquetación, entendimos cómo buscar documentación y aplicarla, cómo podemos llevarnos de algunos ejemplos que están en internet, cosas para que las pongamos en práctica. Obviamente, copiar y pegar el clásico del desarrollador. Aquí yo no voy a fingir, yo a veces agarro eso y copio y lo pego. Ah, no jaló, bueno, no pasa nada, hombre. Y también utilizo mucho el console log como muchos de nosotros, ¿no? Obviamente no sea la mejor forma, obviamente tal vez existen mejores formas de buguear. Obviamente cuando sucede, cuando de plano sí hay que darle un seguimiento oportuno o ser ágiles, utilizamos el debug, lo conectamos Visual Studio Code con nuestro navegador y vamos obviamente iterando para encontrar mejores opciones. Así que él es el creador de Svelte, Rich Harris. Dice, ¿cómo funciona tu Patreon? ¿Qué tipo de asesoría hay tiempo por mes? Sí, tengo ahí, aunque casi no lo he movido. Fíjense, no lo he movido. Acá el mío. Porque pues realmente casi no lo uso. Pero sí, ahí ya hay unos cuantos que han llegado al Patreon porque me lo han pedido. Oscar, habilítalo, pásamelo. Y sí, tenemos un plan donde ahí le echamos un poquito de amor a darle, ¿cómo se dice? Contenido, obviamente yo pongo siempre ahí, les aviso quién va a estar antes, cuándo voy a estar con estos lives y obviamente ahí también hay pack de stickers para enviar hasta tu casa, porque yo tengo unos pack de stickers, así que obviamente allí hay y eso es lo que yo les puedo mostrar. ¿Qué tenemos por acá? Ahí están, yo hay uno que te puedo dar un 1-1 mensual de una horita por ahí. Y podemos darle la comunidad privada y todo. Y bueno, realmente no lo muevo tanto porque no hay tanto problema por ello. Pero me lo pidieron, así que bueno, yo lo estoy creando. Y experimento, así que obviamente todo bien por ese lado. Dice, ¿cuál consola recomiendas en Windows? Cristian Valencia. Uy, ¿cuál recomiendo? Fíjate que yo estoy apenas aprendiendo a trabajar a codear acá en Windows. Así que utilizo la nueva de Windows, que es esta.
La de Windows Terminal, que tiene varias opciones. La he empezado a configurar. Ya puse que por defecto sea Mac. Voy a ponerle algunos estilos geniales. Así que obviamente ahí está para el que quiera revisarla. Me ha gustado bastante, pero todavía no termino de adaptarme. Más que nada, lo que más me cuesta es el teclado. Yo utilizo mi teclado en inglés. Entonces me cuesta un poquito acá la configuración. Me cuesta que tengo otro teclado este que no tiene las configuraciones iguales. Entonces voy a tener que buscar un teclado que sí se adapte para trabajar. Me preguntan cómo va mi compu gamer que estoy armando. Ahí está. Hoy ya tengo las piezas que me faltan. Hoy las pedí. Bueno, hoy las voy a pedir. Me falta pedir otras dos. Voy a comprar una. Hace rato mandé una encuesta en mi Twitter cuál tarjeta gráfica compraba. Que es la GeForce 1660 Super o una 1660 Ti. De dos marcas distintas que yo vi que acá estaban disponibles para entregar casi inmediatamente. Me voy a ir por la MSI que tiene RGB. Toda mi compu va a tener mucho RGB, pero no la voy a usar como gamer. Yo no soy gamer, no me gusta jugar. A lo mucho voy a jugar Fortnite y voy a utilizar mi control. Yo soy fan de usar control, así que yo tengo este control porque juego Fortnite, pero en la tablet, en un iPad Pro juego y iPad Pro soporta este control. Y obviamente Halo lo compré solamente para la tablet, espero ahora poderlo echar. Algo que tal vez sí voy a disfrutar podría ser Gears 5, que sé que está disponible para Xbox, para la PC, así que tal vez eso. Y espero no meterme a los juegos, porque si no, si me meto a los juegos no estaría haciendo acá cosas, así que esperemos. Dice John Angulo, ¿dónde compras tus piezas? Las compro en Mercado Libre y las cotizo en dos tiendas distintas, en Tauret, que es de acá de Colombia, y en Clones y Periféricos, que es otra como populares que de acá de Colombia. Y en Mercado Libre, comparo y también voy a las tiendas que hay o que tienen páginas web para ver si hay diferencia. A veces la misma tienda vende en Mercado Libre y la diferencia son 15 o 10 mil pesos. Eso en colombianos, que por si estás en otro lado, pues obviamente no va a entender qué tanto es. Voy a comprar, ya me decidí, no me voy a ir por el Ryzen 7, me voy a ir por el Ryzen 5, porque quiero empezar a armar la máquina para empezar a entender cómo funciona y espero que en 6 meses ya salga una nueva generación de Ryzen y ahí sí voy a comprar el tope de gama y voy a empezar a armar otra compu. La idea es que esta compu sea mía. Y después mi esposa pueda tener otra, la voy a convencer, ella todavía no dice que no, pero la idea es que armemos dos, una para ella y una para mí, que tengan bastantes características. Entonces voy a empezar como en un nivel, sin irme a lo extremo, más o menos, ir jugando con piezas, ir cambiando. Y también lo que voy a hacer es ponerle enfriamiento líquido, porque el Ryzen 7 tiene un buen, ¿cómo se dice? Lo que te venden, y lo vi porque lo coticé por aparte, es también el disipador, que es RGB y muy buen disipador. Entonces dije, bueno, pues si voy a si me le bajo un nivel al procesador, al más top de los Ryzen 5, y lo que me ahorro, le compro un buen disipador de líquido, pues bueno, vamos a meterle líquido para que se vea más pro, ¿no? Entonces, pues tomé esa decisión. Y la tarjeta gráfica me voy a ir por una más o menos, que es la 1660 Super. OC, que es de MSI, que es lista para gaming, pero igual no la voy a usar para gaming, va a ser para más para los streamings. Y le metí, ya tiene esta memoria RAM. Voy a comprarle 4 de 16 para que sean 64. Así que la maquinita va a estar con toda. Es full RGB. La verdad es que me he estado yendo por el RGB con toda. Tiene también ya un M2, que es este, también igual RGB full. Full RGB de 256. Igual tengo otro disco duro donde en otra de mis compus que tengo por acá. Esta computadora que tengo es una Windows. También casi no la uso. Y tengo unos discos. A este le puse un buen disco duro. Así que voy a usar este disco duro como secundario. Y otro de los discos duros que ahí tenía de otra de las computadoras. Le voy a poner a esa compu. Igual esa compu se la vamos a donar a una de nuestras sobrinas para que la tenga. ¿Qué más tiene el gabinete? Fíjense, es un gabinete Corsair que es full RGB, tiene tres ventiladores que son full RGB, así que va a estar totalmente RGB. Ahí está ya instalado varias piezas, solo están sobrepuestas, no tiene nada, pero esperamos que entre el próximo stream, que podría ser el viernes, es posible que ya estemos estrenando la computadora. Y como dicen ahí, RGB para más FPS. No lo sé, Rick. Yo le voy a creer al proto.
que yo siempre le echo broma. El Proto es un youtuber mexicano de Guadalajara que hace videos de esto. Es el que empecé a ver acá como sus videos. Y el man obviamente explica que dice mucho esa broma también, ¿no? Del más RGB para los FPS. Así que cool. La idea de esta máquina es para usarla para edición de video y para los streamings. Y voy a tratar de convencerme un poquito a ver si la uso como máquina principal. No lo creo. Es un proyecto personal de algo que siempre había querido tener mi PC gamer, así como wow, armarla con toda. Pero nunca lo había hecho y hasta ahora me animé, así que ahora tiene un motivo de pues los lives, de meterle más producción, de poder hacer mejor contenido, editarlo y toda la cosa. Así que obviamente para eso va esta maquinita. Y sí, le vamos a meter full Windows y no más, así que vamos a echarlo con todo. ¿Dónde compro las piezas? Mercado Libre. ¿Viste el evento del día de hoy? Ah, canijo, no. ¿Cuál evento, Alberto Mouse? Me perdí del evento, no sé cuál, cuéntame. ¿Has ido a Panamá? He ido varias veces a Panamá, pero solamente en el aeropuerto, donde hago escala a otra región. He hecho escala para ir a México, para de México a Colombia, escala para ir a Brasil, y creo que ya. He ido como 4 veces en varias rutas que he hecho, pero ha sido estando ahí en el aeropuerto, comprar un Dogo ahí y esperar para irme a otro vuelo. Haciendo récord de kills. Oye, sí, ¿no? Cada lunes un nuevo video jugando Fortnite. Podría ser, la verdad es que me puedo animar, pero igual no estoy bueno. O sea, sí, juego y me gusta, pero últimamente mucho que sin jugar. Ah, ya sé, el evento de hoy. No, no lo vi, me he desconectado. Llevo como 2 semanas desconectado de Fortnite. Llevo 2 semanas así desconectado. No he jugado ni entrado ni nada. Es más, debe tener unas actualizaciones que me caen mal. La verdad es que en tablet se actualiza mucho. Dice, ¿qué opinas de Gatsby? De Gatsby, me gusta. Mi sitio arepa.dev está hecho en Gatsby. Dice, busca una fuente de poder Power Supply. Potente. Ah, sí, la fuente de poder es una XPG, porque estoy usando toda esta marca, de 750 watts, certificada 80 Plus Gold. Va a ser una Gold. Ya, ya está, esa ya ya se compró. Esa sí fue la compré en la tarde. Me fui por 750 por si voy a empezar a crecer la máquina. Me fui. Ah, es modular también para no utilizar tantos cables. A mí me desespera lo de los cables. Entonces, full modular. Y también es certificada 80 Plus Gold. Entonces, buena, obviamente, fuente de poder para que aguante buen rato. Había otras más baratas, pero también siempre me dijeron, amigo, métale a la fuente de poder. Así que creo que esa fue la que cumple como, va a estar un poco sobrada para los componentes que voy a utilizar, pero obviamente va a ser cool para lo que vamos a usar. Así que para que lo tengamos presente desde ese lado. Vamos a ver qué más más preguntas. Windows Terminal es muy buena, sí, a mí no me molesta, me gusta, está bien, funciona, así que todo perfecto. Saludos desde Perú, saludos, Gian Paul, saludos. Vamos a ver por acá. Manuel, pues ya te comenté, mi Patreon ahí está, funciona con si hay mentorías, hay ahí para que platiquen conmigo, ahí les comparto y también tienen acceso obviamente a mi Discord. A mi Discord donde ahí comparto, déjenme, se los comparto por si ustedes quieren compartir. Los Patreon también tienen un espacio privado ahí porque está conectado para que lo puedan tener. Así que obviamente está conectado con mi Discord y ahí tendrían un lugar también de acceso a platicar conmigo. Yo de repente contesto y ahí ando, ¿no? La verdad es que me encanta andar de mitotero. Si se quieren unir al Discord, adelante, en ese Discord ahí platicamos, ahí convivimos, ahí anuncio los lives. Ahí está un poquito el desorden con las cosas que tenemos. ¿Qué monitor le pondrías? Estoy viendo comprar un monitor de 34 pulgadas wide de Samsung, creo que vi, que sea curveado. Es curvo de 34 pulgadas y ese sería el monitor que le pondría. Buenas, buenas, yo Samuel. Samuel, ¿cómo andamos? Andamos probando por acá a hacer cosas. Fíjate que te perdiste el live coding de Svel, así que ya, más o menos, mira, por si quieres ser el padrino, amigo del bebé, acá está el sitio en Svel, por si quieres echar líneas de código en Svel, ahí para que puedas mandar tu pull request, ahí está el sitio del bebé, por si le quieres mandar, obviamente, un pull request y podérselo presumir a futuro mejorándolo, así que ahí está el sitio del developer. ¿Qué tal el uso de la programación funcional con Svelte en comparación con los hooks de React? La verdad es que yo no le veo tanto problema. Los hooks son muy amigables.
eran muy fácil de entender, eran muy pensados en esta programación funcional, como dices. Así que lo mismo que tú haces, lo puedes hacer acá. O sea, puedes generar una variable que va a asignar valores y puedes hacer una función que se encargue de pasarle o guardar estos valores a este valor. Así que puedes hacerlo. Y también tienes un formato de trabajar con el store, así que lo puedes conectar a esta función, tener un store ahí directamente y conectarlo en toda tu aplicación. Así que, cool. Dale que le mete un micrófono en view. Ay, amiguito. Está bien. Si lo haces, estaría bien que compile y funcione. Hágale. Se le acepta el reto a Samuel, que le va a meter un micrófono al sitio del bebé. Si ya lo despliegas, lo puedes ver. Si tú mandas, si se manda a tu sitio, lo puedes ver en el sitio del bebé, que es https://bebeloper.com. Ahí vamos a montar. Bueno, ahí está ya montado el sitio del Bebeloper. Así que, bueno, jóvenes, quería transmitir un rato, quería probar algunas cosas que ya sucedieron. Estaba probando antes de empezar, así que dejé una configuración y todo listo. Agradecerles por haberme acompañado. Este live queda grabado en este momento. Queda ahí disponible para que lo puedan ustedes visualizar a futuro, para que puedan, obviamente, echarle a andar. Ahí está mis redes sociales. Ya saben que ahí está mi video que acaba de salir, mi video donde explico acerca de las extensiones que yo tengo. En este caso estoy utilizando varias extensiones de Visual Studio Code, te las explico directamente en mi video que acabo de lanzar. Así que si quieres continuar para aprender cuáles son las extensiones que utilizo y por qué las utilizo, ahí está. 20Fab, hola, hola, ya estamos casi por irnos, así que todo bien. Hola, Oscar, ¿qué opinas del framework web como Django? Yo he trabajado bastante tiempo con Django. Particularmente trabajé para hacer alguna aplicación así conectada con React. Así que obviamente todo bien. Me gusta, no tengo problema. Creo que es una buena forma de crear y trabajar proyectos robustos. Así que obviamente darle. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos por estarme acompañando acá en un lunes. Un frontend en cuarentena que estaba ahora acá en YouTube dándole. Quiero seguir probando cosas para ver si estamos dual, o sea, Twitch y YouTube. Pero para no hacer tanto desorden y no comprometer con algo que voy a hacer, me vengo para YouTube los lunes. Es posible que el live de los viernes también lo mande para YouTube y solamente tengamos la entrevista del sábado en Twitch y el domingo de la charla en Twitch. Así de esa forma podemos estar en ambas redes sociales. Hablando de Visual Studio Code, ¿usa la terminal de Visual Studio Code? No, no me gusta. Siento que queda muy abajo y no, me gusta verla en grande, me gusta verla como full pantalla, así que creo que no me gusta eso que esté. Obviamente para ejecutar un comando rápido, sí la utilizo, pero no me gusta casi tanto usarla. Hasta la próxima, muchas gracias Enrique, muchas gracias Charlie y a todos los que anduvieron por acá. ¿Has pensado en usar Git Kraken? Sí lo he usado, pero casi no me llama la atención. Soy más de consola y estoy utilizando GitHub Desktop porque no he terminado de configurar mi terminal acá en Windows. Recordemos que yo utilizo para programar Mac. Pronto o en este momento me estoy adaptando a trabajar acá en Windows porque es posible que me pueda cambiar full. No lo sé, pero es posible, así que bueno. Y bueno, nuevamente ahora sí, agradecerles por estar acá. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado en este live. Y nos vemos en la siguiente emisión. Recuerden que normalmente transmito por Twitch. Así que nos vemos hasta la próxima.